estamos en el hospital preparando las actividades para esta semana del Mundial de la Lactancia Materna. Y bueno, estamos trabajando, digamos, a full, y sobre todo porque, bueno, para explicar un poco qué es esto de la Semana Mundial, es porque el UNICEF y Organización Mundial de la Salud se propusieron varios temas que demostraron, ¿no es cierto?, que hacía falta volver a culturas antiguas como es la lactancia materna. ¿Por qué? Por las grandes epidemias que hubo de hipertensión, de diabetes, de obesidad y de desnutrición en los 80 y 90. Entonces se propuso primero como para el milenio, llegar al 2000, digamos, bueno, seguimos luchando porque todavía no logramos las metas, pero y este año, esta semana, es Fundamento de Vida, porque eso fue otra de las cosas que se vio, o sea que la lactancia sirve para toda la vida, no solamente para esta etapa, ¿no es cierto?, de los primeros meses y años, sino que dura para toda la vida. Siempre se creyó que era lo mismo dar la leche de vaca que la leche humana. Entonces tuvimos que tener todas estas epidemias mundiales para darnos cuenta de que por más que hagamos polvo, no es lo mismo el sodio, las grasas. Nosotros tenemos, que tiene que ver mucho también con todo lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro. Tenemos que acordarnos que el niño nace y sigue madurando fuera de la panza de la mamá, o en caso de los prematuros, ¿no es cierto?, que nacen antes, y la grasa que da la vaca no es la que necesita nuestro ser humano para terminar de desarrollarse, ¿no? Todo eso se encuentra en la leche materna. Aparte de todo lo que tenga que ver con lo nutricional, la leche madre también nos da, ¿no es cierto?, inmunoglobulinas, que son como vacunas, ¿no es cierto?, que nos previenen de enfermedades. Ahora que estamos en invierno, las bronquiolitis. Nosotros llevamos estadísticas en el servicio y los chiquitos internados que se han alimentado con leche madre exclusiva no necesitaron ni oxígeno. Es más, hemos tenido trillizas. Una de ellas, por problemas intestinales, recibió solamente leche de madre. Ella no necesitó ni salir del sector porque no necesitó oxígeno, nada. La hermanita que no recibió tuvo que ir inclusive a respirador, o sea, claro. Tuvo un... Hay diferencias normales, digamos, entre lo que... Sí, lo que reciben la leche madre. Y otra de las cosas es el tema de las células vivas, ¿no es cierto?, que son como si fueran antibióticos. Entonces, eso también les protege a los chicos, o sea, la célula al estar viva absorbe, digamos, atrapa a la bacteria y la inhibe, ¿no? Entonces, es muy importante que hasta los 6 meses reciba lactancia materna exclusiva. Doctora, ¿y cuáles son las actividades que están preparando ya específicamente? ¿Va a haber charlas? ¿Va a haber, digamos, el día miércoles, que es primero, va a ser la apertura, y ahí se va a tener en el Hospital Nuevo una charla para todo el público presente. El día jueves nosotros hacemos los Ateneos para todos los integrantes del hospital, entonces ahí también se va a tratar sobre el tema. El día viernes se va a recorrer las salas de internación junto con los payamédicos, y el día lunes y martes, el lunes también va a haber actividades así de información a todo el público, y el martes va a ser el cierre, que va a ser con el coro de adultos de la UNAM, y la entrega de premios, digamos, de obsequios, no de premios, de obsequios, por medio de él. Nosotros tenemos las voluntarias de Dar a Luz, que siempre colaboran y que también están colaboran mucho en todo lo que tenga que ver esto de la lactancia, porque ellas todos los días recorren las salas, ¿no es cierto?, preguntándole a las mamás qué necesitan, y ya de paso también le apoyan, y si hay alguna que tiene alguna dificultad, trata de ayudarlas, y si no lo logra, nos avisan. Doctora, hablábamos hace un rato fuera de aire de la importancia de volver a las bases, volver a lo natural, y esta cuestión también de aportar la información, ¿no? Ya incorporar toda esta cuestión de talleres de lactancia y demás en la etapa incluso previa al nacimiento del bebé, que, bueno, la información es poder, sobre todo en esta época donde la información siempre está a primera mano, en internet, en las redes y demás.
volver a hacer hincapié sobre todos los beneficios y en todo esto que usted hablaba de para la vida, no solamente sí. para los primeros meses. Sí, sí. Por eso nosotros tenemos en el hospital el consultorio de lactancia materna, que de lunes a viernes se atiende de 6 a 2 de la tarde. O sea, se puede llamar, pedir turno y y ahí se le va. Y como vos bien decías, lo ideal es que sea ya en el embarazo, ya sea primeriza o aquella mamá que tuvo un problema en el periodo, si ya tuvo otro hijo, que no pudo darle la leche o que tuvo alguna dificultad por la cual abandonó la lactancia materna, que ahora decimos hasta los 6 meses exclusiva y hasta los 2 o más, ya no en forma exclusiva, sino que se van agregando los alimentos, ¿no es cierto? Fabiana, hablábamos, bueno, ya que hablamos de que sea hasta los 2 años y más, también sí. la importancia que tiene, sobre todo después de los 6 meses que ya por ahí empieza a comer, además, de esta cuestión del vínculo, ¿no? De generar este vínculo de apego seguro con la mamá, que si bien está sostenida la lactancia por la familia, la mamá sigue siendo el centro de escena, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, para nosotros la lactancia pasa a ser una aliada, un puente para construir ese vínculo de apego seguro. El vínculo de apego seguro se va a construir en los momentos de los cuidados y uno de esos momentos es justamente la alimentación. ¿Por qué? Para que se dé o se construya ese vínculo de apego seguro tienen que ocurrir ciertas cosas que solamente la mamá le puede dar. Uno es un sostén seguro, ¿sí? Para devolverle al bebé, sobre todo desde el momento del nacimiento, esa posición y seguridad que tenía dentro del útero, ¿no? Que eso le da mucha seguridad. El otro es el contacto visual. En la postura de la lactancia es inevitable no tener un contacto visual y justamente está a la distancia adecuada para que exista ese contacto visual. La palabra, ¿sí? Es inevitable en esa interacción que está esta mamá con el bebé, que no se hablen, que no se comuniquen a través de la mirada, a través de la palabra. Y el cuarto punto, que es el muy importante y donde también ahí la lactancia pasa a colaborar, es poder comprender en la comunicación qué el bebé pide en cada llanto. Y en esto trabajamos mucho para que no caer también en los mitos en relación a la lactancia, de decir, el bebé terminó de tomar el pecho y sigue llorando y uno piensa que continúa con hambre. Y en realidad solamente el bebé quiere regurgitar, está incómodo, tiene gases, quiere mimos, estar con la mamá. Entonces, ver desde ahí, desde la interacción, se van a ir conociendo mamá y bebé y van a poder comunicarse mejor. Interpretar por ahí lo que el bebé, vos me habías hablado, claro, sí, sí. Interior, interpretar lo que el bebé me pide, devolviendo eso, se va forjando también ese vínculo de apego. Exactamente, porque si devuelvo otra cosa, no se conforma ahí ese vínculo de apego, no se cierra el círculo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber por ahí un vínculo ambivalente, donde el bebé se confunde. Y bueno, donde está mamá toda. Y esto pasa con la lactancia, sobre todo, decir, sigue llorando, o está ansioso, o por ahí escuché que mi vecina le daba la leche, bueno, yo le doy, así duerme toda la tarde. Pero no es porque el bebé duerme toda la tarde, digamos, porque esté tranquilo, sino que está tan, digamos, llena su pancita que toda su energía va ahí y el bebé duerme más de la cuenta. El bebé tiene que, en la medida en que crece, tiene que empezar también a conocer el mundo, ¿no? Claro, socializar, explorar. Y también uno cae empezar a anticipar que esto se supone que es hambre, entonces recurro a otra leche que no sea la materna, por esos mitos o confusiones que por ahí las mamás tienen en los primeros días. Incluso también, si uno recurre de los primeros días mucho a la otra leche de vaca, la de inicio, también se corre el riesgo de que la misma mamá genere menos, produzca menos leche, ¿no? A menos succión, menos claro, producción. Porque justamente eso fue otro de los mitos que teníamos, ¿no es cierto? O que nosotros, inclusive los médicos, decíamos la mamá cada 3 horas, 10 minutos de cada lado. Después claro. cuando se estudió, gracias a la tecnología, se estudió todo la lactada, o sea, cómo se iba desarrollando, se vio que la primera parte de la lactancia es más aguada para calmar la sed. Recién al final salen las grasas. Si esa mamá tiene mucha producción de leche y el bebé toma, calma su sed, para un poco de tomar y la mamá cree que ya está listo y le saca, entonces el bebé no llega a tomar las grasas. Claro, o sea, que por lo eso final. También, por eso es importante que cuando el bebé no aumente de peso, no pasar a lo fácil, que decirle, bueno, te receto la leche, no,
tomar, ver cómo esa mamá le da, preguntarle, ¿y cuántos minutos le da? Y bueno, pero él suelta, no, deja de tomar, no, él tiene que soltar la teta para ahí decir, bueno, ahí ya me llené, no, digamos. No cronometrar, 10 minutos. Exacto. Le cambio de lado, claro, antes sí era. Antes era, sí, 10 minutos de cada lado, y después, claro, no aumentaba de peso y le agregábamos la leche de vaca pensando que era lo mismo. Como, ¿no? Hay todo un cambio también de paradigma, exacto, ¿no? Exacto, y eso es lo que por ahí cuesta en mis colegas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacerle entender que no es lo mismo. En muchos aspectos, ya estamos viendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, es importantísimo. Aparte también toda la parte que la licenciada hablaba, de que también esto se ve de alguna manera luego reflejado en la vida de un adulto, ¿no? Claro, porque el vínculo de apego que se conforma en los primeros meses, primeros años de vida, es la forma en que yo me voy a vincular con el mundo el resto de la vida. Claro. Entonces, si formamos niños seguros y autónomos, tendremos adultos seguros y autónomos, ¿no? Que fue una de las cosas que inclusive cambiamos también en el minuto de oro que le decimos ahora, que es no colocarle al bebé apenas nace sobre el abdomen de la mamá, para que sea ella la que le haga conocer el mundo. No como nosotros, que le agarrábamos, le llevábamos, le secábamos todo. Claro. O sea, lo separábamos. Entonces, no, ahí ya que él empieza a conocer el mundo de las manos de su mamá. Claro, ¿no? El ¿cierto? Contacto, ¿no? Que y si se puede, también ahí iniciar la lactancia, ¿no es cierto? Todo eso ayuda muchísimo, ¿no? Muchas veces hablábamos de estos primeros días, ¿no? Donde, sobre todo en el hospital, seguramente sí. Hacen un trabajo bastante mancomunado de que los primeros días por ahí una mamá no sabe cómo poner al bebé, tiene las primeras mastitis, las primeras grietas, trabajar mucho de no desistir, ¿no es cierto?, de la lactancia. Claro, por eso nosotros siempre decimos, ¿no?, la Comisión de Lactancia, que cuando aparece una mamá con una mastitis, señal de que fallamos todo el equipo de salud, porque por eso se capacitó a todos, para que desde el que está limpiando pueda darse cuenta que una mamá no está colocando bien, porque colocar bien significa panza con panza. Claro. Y nosotros vemos continuamente que la pancita está para arriba y la cabecita doblada. Y yo digo, nosotros no comemos con el plato acá al costado. Claro. El bebé tampoco, ¿no es cierto? Bien. Es incómodo. Más sobre todo si a veces cuesta salir la cabecita y el obstetra hace alguna maniobra que estira, ¿no es cierto?, lo toma del cuellito, todo eso le duele, o a veces la vacuna, nos olvidamos de las vacunitas, ¿no? Y también, si ese sostén es inseguro, sí, claro, el bebé va a perder el equilibrio, sí, y va a aparecer el llanto, y la mamá puede interpretar como que no quiere su pecho, no quiere la teta, que se tranquiliza más con la mamadera, etcétera. Por eso siempre hay que hablar cuando hay así, eso de que no quiere tomar la, no quiere agarrar la teta, sí, sentarse y charlar con la mamá primero, claro, y tener uno al bebé. O sea, uno contenerle, contenerle. A veces vienen las mamás a las 2, 3 de la mañana y uno le sostiene bien nomás y le dice, viste mamá, no es que tiene hambre. Aparte le hacemos nosotros, ¿no es cierto?, el test de la glucemia para ver si tiene una buena glucemia. Significó, claro, que aunque yo crea que mi leche no le alimenta y que no sale, porque las mamás muchas veces apretan el pezón. Claro. Y en el pezón no está la leche, está en la areola. Claro. Hay que más arriba. Entonces se aprieta el pezón y dice, no tengo leche. Y ese era un mito que creo que hasta ahora por ahí escuchando, no le di o no lo doy porque no tuve leche desde el día uno. Y la verdad que también hay que demitificar como que existe, todas las mamás podemos dar la teta. Todas podemos. Y lo que tenemos que tomar es mucho líquido nomás. ¿No es cierto? También eso de que si tomo gaseosa, la burbujita de aire le va a pasar. No, eso no, porque eso queda en nuestro intestino. ¿No? Claro, no. No pasa. Es bueno ir sacando tabúes y mitos, ¿no? De esto que hablábamos de que, bueno, o si tuve por cesárea no voy a tener leche enseguida. También es otro de los mitos. Sí, en el hospital se permite que quede familiar justamente para ayudarla a colocar al bebé al pecho. Y se va buscando la forma, ¿no es cierto? Arriba, se le ponen una almohadita, digamos, o una frazadita para que no le duela por ahí, que no se le ponga bien sobre la... Si la cesárea es abajo, no, inclusive ni molesta, digamos. Claro, aparte, ¿no?, instintivamente el bebé también, más allá de que nos poniendo succiones, busca a la mamá, digamos, de forma natural, digamos. Y Fabiana, me interesa por ahí que nos puedas contar un poquito más acerca, bueno, de la importancia de la lactancia para después en la vida del adulto, que hablábamos del sujeto, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos ver en la vida ya de un adulto, digamos, esta cuestión de las fortalezas si tomó la teta de la mamá, digamos, ¿no? Bueno, sobre todo si conformó el vínculo de apego seguro, porque el vínculo de apego seguro, sobre todas las cosas,
se conforma cuando la mamá comprende lo que el bebé necesita y le da eso, ¿no? Entonces, y vemos adultos seguros o vemos adolescentes seguros que pueden tomar decisiones, que por ahí inclusive ni siquiera le afecta tanto esta cuestión del bullying que hoy está tan en boga, ¿no? Porque tiene herramientas, tiene fortalezas, digamos, para poder defenderse de eso. Cuando no existe esto es donde uno se ve más afectado. También como para culminar ciclos, en relación también lo que va a hacer él en relación a su hijo, ¿no? Porque uno vive, es padre a partir de su historia, claro, entonces sin duda. También en eso se beneficia. ¿Y se puede crear el vínculo de apego seguro, bueno, desde el punto de vista también del papá? Porque, por ejemplo, estimo, las mamás que vuelven a trabajar a los 3-4 meses, seguir dándole también la teta es una cuestión, un sostén familiar donde hay que extraerse. Claro, el contacto piel a piel, por ejemplo, lo hacemos con papá también. Claro. Claro. Y también, digamos, el apoyo de toda la familia. Y también acá hay otro mito que tenemos que romper, porque hay mamás que, bueno, tienen que volver a trabajar, lamentablemente no tenemos la licencia nosotros que deberíamos tener por lo menos los seis meses. Claro. Para que, porque muchas veces pasa que se cortan los 3 meses porque la mamá volvió a trabajar, está estresada, no se puede extraer, no hay nadie que le escriba, bueno, le damos biberón. Los lugares de trabajo no tienen un espacio para poder extraerse la leche. Claro. Pero también sucede que por ahí vienen a la consulta, los bebés que vienen a seguimiento y, bueno, sigue tomando la teta. No, ya le empecé a dar. ¿Y por qué? Y porque el mes que viene voy a empezar a trabajar, entonces ya tiene que acostumbrarse a la mamadera. Claro. Entonces, bueno, ahí trabajamos, se le envía el consultorio de lactancia, también nosotros damos consejería sobre que puede guardar la leche, cómo hacerlo. Por ahí le da la mamadera, ¿no es cierto? Porque está prohibida la mamadera la primer parte, hasta que nosotros digamos está bien instalada la lactancia. Claro. Porque si no confundimos al bebé. Porque el bebé, ¿qué pasa? Que son una de las causas de grieta. El bebé, si vos le das una mamadera, tiene que cerrar los labios para que no se le escape y va hasta la mitad nomás. En cambio, con la teta, la lengua hace este movimiento y lleva la parte del, digamos, del pezón hasta el fondo, toca la campanilla, deja de respirar y traga. Claro. Y entonces, cuando es con la mamadera, esto no ocurre. Entonces, si nosotros en esa etapa que el bebé se está aprendiendo a succionar, le ponemos una mamadera, lo confundimos. Lo mismo si le damos un chupete. Claro. La otra cosa que tenemos en contra del chupete es que si yo le doy el chupete cada vez que el bebé llora por otro problema que no sea hambre, el bebé se acostumbra a que él solo se tiene que resolver el problema y el día de mañana no va a mamá. ¿No? Claro. A que le solucione o a consultar. No sé si tiene que ver todo esto que lo que dice Fabiana del apego seguro. Claro, ¿no? Chupete al principio no, entonces, no, por lo menos tenemos. Por lo menos hasta saber y comprender qué es lo que lo está necesitando. Y claro, el traducir lo que el bebé llora y le pone el chupete y eso no es para bien para el bebé. Claro. Es solamente para que el adulto no sienta el llanto. Claro. Lo que decíamos también del tema de, por ejemplo, hablamos en otras épocas del tema del no celular, cuando en ese momento es sublime, es la diada bebé mamá, digamos, ¿no? De los dos, ¿no? Sí. De los tres también. Porque se ve mucho, ¿no? Uno como mamá ve mucho en los consultorios y demás que están, digamos, con el bebé y con el celular, que te abstraen ese momento de esa realidad. Aparte uno le va diciendo, o sea, como decía ella, va poniendo las palabras, ¿no es cierto? Y el bebé va escuchando y va aprendiendo, claro. ¿No es cierto? A uno le agarra la manito, le dice, ay, qué linda manito, el dedito, entonces va aprendiendo a que cada parte de su cuerpo tiene un nombre. Claro. Y el día de mañana, cuando empiece a hablar, va a poder expresarse en forma correcta.